que a la sexta puede ser la vencida. Álvaro Noboa regresa a la lid electoral, así lo anunciaron desde su partido Adelante Ecuatoriano Adelante, que según el Consejo Nacional está eliminado del registro. Pero como la resolución fue apelada, los integrantes del partido dicen que sigue vivo. El día de hoy, en convención nacional, con la presencia del delegado del Consejo Nacional Electoral, por unanimidad, todas nuestras provincias, todos los directores provinciales han votado por la nominación de la candidatura del abogado Álvaro Noboa como presidente de la República del Ecuador, como candidato a presidente de la República del Ecuador. Y que si el Tribunal Contencioso Electoral llegara a fallarles en contra, ellos igual van a participar con algún otro movimiento que van porque van. Pero no son los únicos que se encuentran en etapa de definiciones. Resulta que en el movimiento Creo no solo tienen definido a Guillermo Lasso como candidato presidencial, sino también a su binomio. Será el doctor Alfredo Borrero Vega, médico cuencano radicado en Quito, quien actualmente es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDLA. Durante un evento que se desarrolló ayer en Manta, Lasso estuvo acompañado de su binomio, quien será oficializado en asamblea el próximo sábado. Y la salud será elemento fundamental en su campaña. Se haya quedado al descubierto todos los mecanismos de ineficiencia y de corrupción que existen en el sistema público de salud. Pero eso es posible cambiarlo, y de hecho es una obligación ética y moral cambiar eso. Y claro que de llegar al poder lo haremos, llevaremos a cabo ese cambio que reclaman todos los ecuatorianos, no solo en la salud, en todos los campos de la actividad de la sociedad ecuatoriana. Hasta el próximo 23 de agosto, las organizaciones políticas deberán haber cumplido con sus procesos de democracia interna para definir a quienes estarán en la papeleta electoral del próximo 7 de febrero.